Gracias a todas las personas que se unen a este Facebook que lo estamos haciendo live fuera de la oficina, y vamos a hablar ahora acerca de lo que está pasando, de esta tan incómoda situación que es el coronavirus. Todos nosotros estamos tratando y colaborando para que esto sea algo más importante en cómo nosotros tenemos que poner nuestro escudo defensivo. El gobierno ha hecho voz y ha puesto varios puntos a disposición de todos ustedes. Entonces, lo primero es saber cómo las personas, cómo la gente va a poder recibir su estímulo económico. Es importante saber quiénes son las personas que van a poder acceder a este estímulo económico, y este estímulo económico está siendo presentado por parte del gobierno, está siendo presentado para que las personas puedan verificar si usted es aquella persona que puede acceder. El gobierno, el Departamento del Tesoro, ya ha puesto y anunciado que la distribución de los pagos del impacto económico a causa del coronavirus va a ser efectivo para aquellas personas que han presentado sus declaraciones de impuestos en el año 18 y 19. Varios detalles vamos a analizar en estos minutos. Así es que en las próximas 3 semanas comenzará la distribución del dinero. Automáticamente va a poder recibir este estímulo. Sin embargo, algunas personas de la tercera edad, aquellas que están jubiladas, aquellas que están retiradas, que no han necesitado presentar una declaración de impuestos, tienen que hacer ahora una declaración. Recuerden que años atrás, en el año 2008, se presentó un estímulo económico de $400, pero las personas que no tenían que hacer la declaración de impuestos la tuvieron que hacer para poder recibir este ingreso. Esto es lo que el Internal Revenue Service, el IRS, ha comunicado. Ha dicho que usted que está jubilada, que está jubilado y que es soltera, es viuda, tiene que hacer una declaración de impuestos, aunque no tenga que pagar, pero es una forma de agilizar el procedimiento, porque de lo contrario, el IRS tiene que pedirle información al Seguro Social de quiénes son las personas que están retiradas, que están jubiladas. Recuerden que la persona que se jubiló 65 años y no tiene que hacer declaración de impuestos no está presente en el sistema. En el sistema del Seguro Social sí, pero para poder hacer la declaración, para poder recibir este estímulo, todas estas personas necesitan tener su presencia y decir: aquí estamos. Entonces me estoy parando un poco para poder estirar las piernas. Estoy hablando acerca qué bonito que es estar en la naturaleza, ¿no es cierto? El aire, respirando, así deberíamos trabajar toda la vida afuera, y aquí se hacen mejor las cosas. Tenemos que aprovechar esto. Las personas que no han hecho una declaración de impuestos, los que están jubiladas, como estamos hablando, entonces tienen que hacer una declaración de impuestos para que todas sus direcciones sean actualizadas en el gobierno. Entonces, todos son elegibles, y vamos a ver quiénes. Tuvimos un video en el que dijimos quiénes eran elegibles y cuánto eran los niveles de ingreso. Su nivel de ingreso es de $75,000 si usted está soltera o soltero, y $150,000 de las personas que están casadas y que presentan declaración en conjunto. Estos recibirán un pago completo, $1,200 por spouse, es decir, él $1,200 y ella $1,200. es decir, $2,400 si usted es una pareja que presentan en forma casada, en conjunto. Si tiene hijos menores de 17 años, van a recibir $500 adicionales por cada hijo. Es decir, que el máximo que una pareja puede recibir es de $2,400 más $1,000 por los dos niños. Si usted tiene tres niños, no espere que le den otros $500 más. No hay tal. Vamos a recibir $3,400, es el tope del estímulo económico. Pero esto tiene su tope. Es decir, que una persona que van ganando más de $75,000 se va reduciendo. He puesto en YouTube, en el canal de Carlos Ramírez EA, usted puede suscribirse. Ahí hemos puesto este cálculo con ejemplos. Si usted es soltero y gana $99,001, ya el estímulo económico no es para usted. Y $198,000 para parejas sin hijos no son elegibles, es decir, no hay más. Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de impuestos en el año 2018, que fue el año pasado, y en el 2019, que es la temporada de impuestos que estamos haciendo actualmente, recibirán automáticamente un pago del impacto, el estímulo, hasta $1,200 para individuos, $2,400 para personas casadas, y para padres también, que reciben $500 por cada hijo calificado. Recuerde, el hijo calificado tiene que tener hasta 17 años. Esto va a ser paulatinamente. En las siguientes 3 semanas, el IRS va a enviar todos estos pagos. Como el IRS dice, sabe enviar mi pago, por supuesto, automáticamente lo conoce porque usted ha presentado la declaración de impuestos. Usted va a saber que es elegible para recibir el estímulo si está en el rango de ingreso. Aquellas personas solteras que tienen 20 años, que están estudiando, que no trabajan, no van a recibir un estímulo económico. Para las personas que ya presentaron sus declaraciones del 2019, el IRS utilizará la información para calcular el monto del pago. Usted que tuvo un cambio en su vida, es decir, que ha presentado la declaración de impuestos del año 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, usted se ha divorciado, tiene que hacer la declaración de impuestos del 2019, porque si usted no toma en cuenta, va a estar esperando el estímulo, y este estímulo no va a llegar porque se fue a la dirección equivocada o se fue a una cuenta que no era ya la suya. Si usted ya cerró esa cuenta, si usted se mudó de un a otro estado porque se divorció o porque se volvió a casar o porque sus ingresos cambiaron. ¿Qué pasa si usted es casado o soltera y ganaba $180,000 el año pasado, $200,000 en la familia? El IRS no le va a enviar un cheque de estímulo si ellos no conocen su nueva posición económica mediante la declaración de impuestos del año 2019. Esta información es para todos los contribuyentes, no solamente para CPAs, contadores, enroll agents, preparadores de impuestos, sino esta información es para todo el mundo. Entonces, aquí, si usted necesita compartir, debe compartirla, esta información que es importante. Entonces, aquí le ponemos que comparta, porque la información es indispensable para todas las personas que hacemos una declaración de impuestos. Solamente para aquellas personas que tienen ingresos superiores a los manifestados, entonces el estímulo económico no va a ser posible que se reciba. Entonces, como el IRS sabe dónde usted va a enviarle, dónde usted vive, únicamente con la declaración de impuestos. Si el IRS no tiene información del depósito directo, que es lo que debe hacer en estas semanas. El IRS planifica desarrollar una herramienta en línea para individuos para que provean información bancaria del IRS en línea, así las personas pueden recibir sus pagos inmediatamente en lugar de cheques por correo. El proceso, ahora estamos el proceso de automatización. Esta herramienta que va a ser creada por el IRS va a estar situada en irs.gov. Ahí, o gov, ahí usted va a enviar su nombre, dirección, teléfono. Las preguntas serán: usted declara como soltero, como cabeza de familia, como casado. Ahí no va a poder poner información nueva, solamente se va a hacer esta herramienta para actualizar los datos de la cuenta bancaria donde el IRS va a hacer el depósito directo. ¿Por qué razón? Porque si usted ya cerró la cuenta, esto va a hacer que demore el proceso. Por eso es un proceso simple de actualización de datos. Normalmente no tiene el requisito de presentar una declaración, aún puede recibir o no. Lo que me hacían las preguntas en el canal de YouTube, me decía: señor Carlos, pero la verdad yo vivo del Seguro Social, no me he jubilado, pero a mí me deshabilitó el Seguro Social, entonces yo con las justas me mantengo, y ahora que no puedo ni siquiera hacer ni visitar a nadie, no tengo comunicación con nadie, ¿cómo puedo yo dar a conocer? ¿Voy a recibir o no? También lo va a recibir, pero tiene que presentar una declaración de impuestos con la planilla que le envía el Seguro Social para poder actualizar los datos. Las personas que usualmente no presentan una declaración de impuestos tendrán que presentar una declaración de impuestos sencilla para recibir un pago por el impacto económico. El beneficio que se está entregando a usted, usted lo tiene que hacer. Si usted está jubilado 80 años y nunca más después de que se jubiló presentó una declaración de impuestos, tiene que hacer una declaración sencilla con los beneficios del Seguro Social, o algunos veteranos e individuos con discapacidades que normalmente no presentan una declaración, no adeudará ningún impuesto, pero necesita hacer la presentación de la declaración de impuestos. Usted que no hace impuestos, que no sabe cómo hacerlo por sí misma o por sí mismo, debe acudir a un preparador de impuestos. Por esta declaración no creo que el preparador de impuestos le vaya a cobrar $200, $300. Es una declaración sencilla que quizás lo hagan por $20, $30. Ese es el tiempo del preparador y van a hacerlo. Probablemente, como todos los preparadores estamos trabajando desde las casas, usted no va a tener que ir, pero varias opciones de presentar su declaración de impuestos: llamando a su preparador telefónicamente, haciendo la declaración, firmando en línea, autorizando al preparador a que envíe electrónicamente la planilla. Ese va a ser el sistema. Ese va a ser el sistema para presentar, y ahí se va a incluir en los datos de la cuenta bancaria para que ésta sea presentada y usted obtenga el estímulo económico. Entonces tiene que presentar cuánto tiempo estará disponible los pagos de impacto económico, hasta cuándo van a hacerse. Para aquellos que están preocupados por visitar a un profesional de impuestos o a una organización comunitaria, en la persona que le puede ayudar a declarar los impuestos. El IRS enfatiza que los pagos de impacto económico serán disponibles por este año, durante el resto del año 2020. Así es que no habrá la parte que le diga al preparador: descuénteme de ahí. El preparador va a saber si le cobra o no. Depende del preparador, depende de la voluntad que tengamos de ayudarnos entre todos, y todos vamos a hacer ahí, a poner nuestro granito de arena para que estas personas de escasos recursos económicos puedan presentar su planilla de declaración de impuestos sencilla, simplemente para que la IRS tenga la información adecuada. Para cualquier información adicional, usted puede entrar a la página del IRS que dice irs.gov/coronavirus. Tan pronto esté disponible, el IRS tiene personal limitado. Ahora, todas las personas no están trabajando desde casa. La verdad es un sistema complicado que tenemos nosotros que responder de alguna manera. Es importante que usted esté informada, esté informado. Nosotros estamos haciendo una serie de videos en vivo para que usted pueda estar informada, pueda estar informado. De esta manera, recuerde que aquellas personas que no presentan declaraciones de impuestos, sino que tienen ya su beneficio del Seguro Social, tenemos que hacer las declaraciones de impuestos sencillas. Acérquese donde su preparador o llámelo. En varios de los estados, todas las personas de edad avanzada no están permitidos salir. Entonces no puede ir esta persona, no puede ir donde su preparador porque le han prohibido salir, porque es riesgoso. Hay muchas, por ejemplo, si vive en Nueva York, no puede tomar el tren una persona de 80 años. Entonces aquí tenemos que darles este servicio a estas personas. Recordemos, hoy por ti, mañana por mí. Nosotros no vamos a ser jóvenes, siempre vamos a llegar a una edad avanzada en la que vamos a necesitar la colaboración de todo el mundo. Entonces llame a su preparador, el preparador va a hacer el esfuerzo para ayudarle. Usted telefónicamente va a tener que hacer la declaración de impuestos y colaborémonos en esta circunstancia entre todos, porque sabemos que a este virus lo paramos entre todos. Si usted quiere ver más acerca de negocios, de lo que estamos haciendo para los préstamos que se puede acceder, vamos a las 3 de la tarde, en una hora y media, vamos a hacer otro live en la que vamos a hablar acerca de los negocios y cómo obtener los créditos. Es un crédito muy importante que tenemos para los empleados, por parte de los empleadores, y una subvención del Seguro Social. Entonces, les espero esta tarde a las 6 de la tarde, hora del este, aquí en nuestro estudio natural. Buenas tardes, que tengan un muy buen almuerzo aquellas personas que todavía no hemos almorzado. Muchas gracias, nos veremos en unos minutos.